Pero ya que sin más, de, sin más preámbulos vamos a entrar en el tema, porque es un tema muy interesante el del día de hoy, un tema bastante difícil de aceptar y mucho más difícil de comprender. Y va a requerir toda nuestra atención. Toda nuestra atención es requerida siempre cuando, cuando vas a una charla. Pero en este, en este caso, la verdad es que os lo agradecería que pusierais toda la atención. Siempre he comenzado la presentación de todos los temas de una manera demasiado racional, basada en su mayor parte en el intelecto, porque a fin de cuentas es lo único que tenemos despierto. De una manera demasiado materialista, demasiado científica, siempre he tratado de exponer las cosas objetivamente, sin ni siquiera dar una pequeña oportunidad a todo lo que realmente os quiero transmitir. Hoy, después de reflexionar, de reflexionar mucho, quisiera, si vosotros así me lo permitís, dar un paso más, un paso más en el camino que lleva del intelecto a la intuición. El tema que nos ocupa va a requerir un dejar fluir el corazón y un dejar fluir nuestra intuición, un dejar fluir nuestros sentimientos. Y por descontado todo ello acompañado de una buena base de conocimiento sustentado en la razón. Quisiera pediros una cosa. Quisiera pediros que cerrarais los ojos y concentrarais vuestra atención en mi voz. Quisiera que siguierais mi explicación con vuestros corazones que no dejan de ser el segundo cerebro que opera en cada uno de nosotros. Una vez leídas... Las cuatro frases volveremos a nuestra mente, abriremos los ojos y percibiremos el mundo que nos rodea como lo hacemos siempre, como estamos habituados, tal como estamos acostumbrados. Ahora bien, si determináis leer las frases que van a aparecer en la pantalla, centrando toda vuestra atención en la idea que transmiten y solo permitís que vuestra mente se llene de eso, tan solo de ellas, eso también estará bien. Pues bien, todos conocemos. Ahora voy a poner las diapositivas. ¿Qué pasa ahora? Que no funciona esto. Bueno, a ver un momentito, ¿eh? Compartir pantalla. no no sale esta diapositiva está compartiendo pantalla vale. pues no sale pues vamos a obtener que vamos a tener que optar por otra historia no sé si esto se puede arreglar o no ¿Tienes el documento abierto, Josep? Sí Pues haz lo que hicisteis antes lo mismo Ahora. Ahora sale. Vale. Bueno, centremos la atención que nos hemos distraído un poquito. Y todos conocemos un pequeño librito cuyo título no es necesario repetir y cuyos párrafos llevo grabados en mi mente y en mi corazón. Reza así. Conducidme desde lo ilusorio a lo real. Conducidme de las tinieblas a la luz. Conducirme de la muerte a la inmortalidad. Fue escrito por Krishnamurti y es el libro a los pies del Maestro. Otra, otra cita, escrita a fuego también, dice: Lo irreal no existe nunca. Lo real nunca deja de existir. Esta verdad ha sido vista por aquellos que pueden ver la verdad. Es una frase del Bhagavad Gita. Otra dice, antes que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes que el oído pueda oír, tiene que haber perdido la sensibilidad. Antes que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido la posibilidad de herir. Antes de que el alma pueda erguirse en presencia de los maestros, es necesario que los pies se hayan lavado en la sangre del corazón, de luz en el sendero de Mabel Collins. Y otra frase nos dice, el fuego del conocimiento, atizado por el discernimiento entre el ser y el no ser, consume hasta la raíz los efectos de la ignorancia. Bueno, todas estas frases tienen una propiedad. Si queréis, ya vamos a entrar en materia y nos vamos a... A percibir la realidad del marco en el que vivimos como lo hacemos normalmente, con los ojos bien abiertos. Pero en la primera, en la primera de estas nos está diciendo que hay algo que dice, conducirme de las tinieblas a la luz. Bueno, pues hay algo que no es lo que nosotros percibimos. O lo que nosotros percibimos fuera de nosotros no es tal como nosotros pensamos que es. Y si nos dicen que esto no es la luz, pues mmm, algo habrá que esta verdad no deja de ser una gran ilusión, un gran Maya. Hay otra cosa que dice que la verdad nunca, lo real, lo irreal no existe nunca y lo real nunca deja de existir. Bueno, la primera vez que lo oyes dices, a ver, ¿qué quieres decir con todo esto? Yo, mira, yo estoy viviendo en un mundo muy tangible, donde mis sentidos físicos despiertos, mira, pico, doy un golpe en la mesa y, oye, me hace daño y esto es tangible y esto es sólido. Y yo sé que esta mesa no va a existir siempre, porque esto también me lo dice la ciencia, pero es real, no es irreal. Y antes de que los sentidos no nos engañen, no nos engañan ni el sentido de la vista, ni el del oído, ni, la, ni el de la voz, ni el del olfato, ni todas estas historias. Bueno, pues, ¿por qué estas frases nos llegan tan hondo? ¿Por qué el alma no puede erguirse en su propia presencia? Por descontado, en presencia de los maestros. Todas estas frases al leerlas con una mente libre, con una mente no condicionada, con una mente más allá de cualquier cuestionamiento, tienen el don de despertar un conocimiento interno que ya está en nosotros. Es esa clase de conocimiento el que es preciso hacer borotar. Tal vez al final lo consigamos y nos felicitemos por ello. Muchas veces hemos oído que la mente es la matadora de lo real. ¿Cómo comprender esta afirmación si la mente es el vehículo de conciencia despierto más cercano a la realidad del ser? Es la mente quien puede ayudarnos a conocer lo real. Que sea una amiga o una enemiga va a depender de nosotros, del modo en que la utilicemos. Hasta ahora hemos visto cómo el universo manifestado es el producto de la ideación divina. Hemos visto cómo el mundo individual de las almas es el resultado del impacto de esta ideación divina sobre las mentes individuales. En la filosofía hindú, solo aquello que es mutable, solo aquello que es inmutable y eterno, merece el nombre de realidad, y lo que es mutable pues no lo, no lo merece. Y todo aquello que está sujeto a cambio por decaimiento y diferenciación, y que por lo tanto tiene principio y fin, es considerado como ilusión y es considerado como maya. Si tenemos en cuenta el punto de vista de la Vedanta, todo el universo visible es una gran ilusión, puesto que tiene un principio y tiene un fin y además está sujeto a incesantes cambios. Entonces, ¿qué pasa? Cuesta aceptar que la ilusión interpenetra toda nuestra vida. Y cuesta aceptar que vivimos en un mundo de ilusiones. Como occidentales, la primera objeción que ponemos es que el universo que nos rodea está formado por objetos sólidos y tangibles. Y para nosotros esto no es una ilusión, sino una realidad. El problema está en que solo nos fijamos en su aspecto relativo y no en su aspecto absoluto. Vemos las cosas como son ahora y pensamos que siempre serán igual. Y además, ¿acaso no hay leyes definidas y muy definidas que regulan el comportamiento de los objetos? ¿Acaso no ha conquistado el hombre de ciencia en cierta medida la naturaleza y ha creado maravillosas invenciones? Es casi imposible aceptar que todo este mundo que nos rodea pueda ser una gran ilusión. Percibimos el mundo exterior con nuestros sentidos, que nos informan que estamos inmersos en un mundo real. En hermetismo conocemos la ley de la paradoja, que afirma que el universo no es, sin embargo, es. Para entenderla hay que recordar siempre los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. Así que podemos afirmar bajo el punto de vista absoluto que el universo es irreal, una ilusión, Maya, una creación mental del todo, pues tiene un principio y un final. Es decir, no es inmutable, no es eterno. Sin embargo, bajo el punto de vista relativo, para nuestras mentes finitas es real y así debe ser considerado. Nosotros vivimos inmersos en el mundo de la materia. Tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla algunas veces, aplicando las leyes superiores, y cometeríamos una locura si negáramos su existencia real, aquí y ahora. No podemos negar su existencia real bajo el punto de vista relativo. La materia, el universo entero, existe para nuestros sentidos. Y sería un error el no reconocerlo. Podemos dar un golpe con la mano a algún sitio y sentimos el impacto. Y en ese instante, para mí, aquello es real, aunque ya sabemos que el paso del tiempo hará desaparecer aquel objeto que para nosotros es sólido. Y nos aferramos a nuestra manera de vivir como si fuera la única manera de existir. No aceptamos que los objetos son, pero no son. No aceptamos que vivimos en un mundo de ilusión porque creemos que lo que hoy existe, existirá siempre. Que el transcurso del tiempo no le afectará. Sin embargo, nuestro mundo se viene abajo si examinamos los hechos si examinamos los fenómenos basándonos en el conocimiento científico es una ironía del destino es la misma ciencia creadora de la idea de que este mundo este mundo tan solo es materia es la ciencia quien demuestra la inexistencia del universo es esa misma ciencia quien ha proporcionado las pruebas que han demolido ese materialismo el ser humano es consciente del universo físico que le rodea. Los hombres de ciencia lo han estudiado con ayuda de potentes telescopios y microscopios. Todo ha sido escurriñado con ayuda de estos instrumentos. Todo ha sido fotografiado y, por descontado, se han conseguido grandes conocimientos. Pero en cierto sentido, todo se ha convertido en una broma cruel de la naturaleza. Pero veamos por qué. Los astrónomos nos han demostrado que en el universo no estamos solos. Han demostrado que existen numerosas estrellas y galaxias, muchas más de las que a simple vista apreciamos por la noche cuando miramos al cielo. Hay millones de estrellas de todo tamaño, o unas en proceso de formación. Otras en proceso de desintegración. Las distancias que nos separan de ellas son enormes, se miden en años luz, siendo un año luz la distancia que recorre la luz a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Cuanto más potente sea el telescopio, más estrellas podemos fotografiar, puesto que alcanzará una mayor distancia. Ahora bien, Centremos nuestra atención en los hechos y en los datos que nos ofrecen los astrónomos a través de sus telescopios y de sus cámaras fotográficas. ¿Cómo son estas fotografías que nos dan imágenes del universo? ¿Son imágenes del universo tal y como es ahora, en el presente? La respuesta es no, y vamos a razonarla. Las cámaras fotográficas captan imágenes y lo hacen porque la luz actúa como una onda transportadora de esas imágenes. Y démonos cuenta que la luz, según los casos, según la zona del universo que estemos fotografiando, tarda miles, centenares, décadas de años luz. Es decir, tarda tiempo en llegar hasta nosotros. Y por consiguiente, la imagen que transporta del universo no es la actual, sino la que hubo en un tiempo pasado. Cuando miramos a simple vista el cielo, un cielo estrellado por la noche, cuando nos estremecemos ante tantas y tantas estrellas, las imágenes que captan nuestros ojos no son las que hay en ese instante en el universo, son imágenes de un tiempo pasado. Porque en el mejor de los casos, la luz que nos está alcanzando en este momento hace ya años que dejó la estrella más cercana. Con todo esto llegamos a la conclusión de que todo lo que conocemos del universo, del que formamos parte, puede haber desaparecido hace ya tiempo, sin que lo sepamos, o puede existir todavía. La verdad es que no sabemos con certeza cómo es el universo en tiempo presente. Ante evidencias como esta es preciso aceptar los hechos con mente abierta y darnos cuenta de la gran ilusión en que estamos envueltos con respecto a este universo físico que presumimos conocer tan bien y que realmente conocemos tan poco. Vamos ahora a pasar del macrocosmos al microcosmos y vamos a pasar del dominio del infinito al dominio de lo infinitesimal. En nuestra vida diaria estamos en contacto con objetos que ante nuestros sentidos aparecen como objetos sólidos y tangibles. Objetos que están compuestos por átomos, por moléculas, en constante vibración. Y estos objetos son percibidos por los órganos de nuestros sentidos, que transmiten sensaciones a nuestro cerebro, que hace que nuestra mente, mediante un proceso desconocido, nos dé como resultado que estamos ante objetos que no son sólidos y tangibles. La ciencia actual... Nos ha demostrado que los átomos y las moléculas son prácticamente espacio vacío. Nos ha demostrado que la cantidad real de materia que los componen es extremadamente pequeña. En 1897 se tuvo por primera vez conocimiento de los electrones que giraban alrededor del núcleo de los átomos. Y a este descubrimiento, Siguió otro que demostró que el núcleo atómico estaba compuesto por partículas diferenciadas a las que llamamos protones y neutrones. Y nuestra actual física ha puesto de manifiesto que también estos últimos están constituidos por partículas más pequeñas a las que llamamos quarks. Y todas estas partículas dejan espacios vacíos entre ellas. Si tenemos en cuenta que a un nivel por debajo del átomo existe tanto espacio vacío, nos da como consecuencia que la cantidad real de materia de los objetos y de los cuerpos con los que entramos en contacto a diario es muy pequeña. Se ha llegado a calcular que la cantidad real de materia que componen los átomos y moléculas del cuerpo humano se reduce a una mota de polvo tan pequeña que precisaríamos de una lente de aumento para verla. De modo que la base del mundo físico, en apariencia tan sólido y tan tangible, no es nada más que partículas que se mueven a velocidades inimaginables en el espacio y que nuestros sentidos captan como un mundo real, cuando la verdad es que este mundo material, tal como lo entendemos, no existe en absoluto. La física moderna ha dado un paso más. En la demolición de la base material del universo físico. Y Sir James Jeans, en su libro El misterioso universo, afirma: La tendencia de la física moderna es resolver todo el universo material en ondas, y nada más que ondas. Estas ondas son de dos clases: ondas envasadas, a las que llamamos materia, y ondas no envasadas, a las que llamamos radiación o luz. El proceso de aniquilación de la materia es el de desenvasar las ondas energías de la materia y dejarlas libres para atravesar el espacio. Esta concepción reduce todo el universo a un mundo de radiación potencial o existente y no resultará ya sorprendente que las partículas fundamentales de las cuales está compuesta la materia exhiban muchas de las propiedades de las ondas. La ciencia se ha acercado y ha dado un gran paso hacia el punto de vista del ocultismo, en donde afirmamos que el universo está basado en la vibración. Si el universo físico carece de una base material, si está basado en ondas y nada más que ondas, la concepción que tenemos de que los objetos sólidos e intangibles son reales, esta concepción es falsa. Si llegamos a la conclusión de que vivimos en un mundo de ilusiones y de nuevo nos asaltan preguntas y más preguntas y nuestro razonamiento nos lleva a cuestionarlas, ¿cómo es posible percibir todo este maravilloso mundo de formas, colores y sonidos que nos rodea? La respuesta debemos buscarla en los mundos sutiles de la mente más allá del mundo físico de átomos, moléculas y ondas, porque allí no está la respuesta. Es preciso repasar el mecanismo de percepción mental del mundo exterior a través de los órganos de los sentidos. Pensamos y sentimos que estamos viviendo inmersos en un mundo de objetos reales y tangibles. Porque le podemos tocar, los podemos tocar, los podemos ver, los podemos oler, oír y gustar. Y podemos aplicar directamente nuestros sentidos sobre los objetos. Y no obstante, lo que realmente estamos viviendo es un mundo mental que reside en nosotros mismos. Los objetos que tocamos, vemos, olemos, oímos y gustamos son solamente imágenes mentales que proyectamos al exterior por la acción de algún proceso mental del que no somos conscientes. Es cierto que nuestras imágenes mentales son estimuladas por algún agente externo ajeno a nosotros. Pero lo primero que hay que observar es que lo que percibimos son nuestras propias imágenes mentales y no los objetos externos. Veamos un ejemplo. Supongamos que en nuestra mano tenemos un limón. Lo podemos oler, lo podemos ver. Sentimos su peso y pensamos que estamos en contacto con un limón que es real. Pero, ¿qué ha ocurrido en realidad? ¿Cómo percibimos que estamos ante un limón que a nuestro entender es un objeto real? Las vibraciones luminosas del limón inciden en el ojo son llevadas por el nervio óptico hasta el centro correspondiente de nuestro cerebro y producen en la mente la imagen visual de un limón. El limón en cuestión no es nada más que un agregado de átomos y moléculas que reflejan los rayos de luz que inciden sobre él. Aunque el objeto en sí no tiene ni forma ni color, pues son los rayos de luz o vibraciones los que caen sobre nuestra retina. Y esas vibraciones excitan el nervio óptico que lleva la imagen hasta el cerebro, produciendo la imagen en nuestra mente. Y lo mismo ocurre con el resto de impresiones sensoriales que provienen del limón. Son solo vibraciones que inciden sobre el órgano del sentido correspondiente y producen impresiones en nuestra mente. Impresiones que realmente no existen en el objeto en sí. La imagen mental del limón contiene los diferentes componentes sensoriales proporcionados por los órganos de los sentidos y luego nuestra mente los sintetiza en una sola imagen compuesta. De modo que las imágenes del mundo que nos rodea, del mundo que percibimos fuera de nosotros, en realidad no son los objetos externos en sí constituidos por átomos y moléculas en vibración, sino imágenes mentales producidas por nuestra mente, eso sí, estimuladas por agentes ajenos a nosotros. Un segundo aspecto a tener en cuenta es que los diferentes componentes de la imagen material, como son la forma, el color, el gusto, el olor, la textura, son proporcionados por la mente y no derivan de los objetos externos. Siguiendo con el ejemplo del limón, este solo envía ciertos tipos de vibración a nuestros órganos de los sentidos siendo estos los que impresionan nuestra mente. Es la mente la que crea por sí misma todas las impresiones de color, forma, olor, peso, textura. En realidad, por sí mismas, ni las moléculas de azúcar son dulces, ni las de clorofila son verdes, ni las del cloroformo contienen ningún olor, ni los átomos de oro son amarillos. Todas, todas estas cualidades son proporcionadas por nuestra mente. Y como las impresiones de nuestra mente no son nada más que un agregado de cinco clases de impresiones sensoriales, los objetos del mundo externo que percibimos fuera de nosotros son sólo un producto de nuestra mente estimulada por un agente externo que es el objeto percibido. Todo esto puede parecer al principio un galimatías y un poco extraño, pero queda confirmado por el hecho de que podemos reproducir de memoria. Imágenes mentales sin la presencia del objeto delante nuestro. Si seguimos con el ejemplo del limón, veremos que nos es fácil reproducir su imagen, aunque éste no esté presente, aunque no lo tengamos ante nosotros. Y esta imagen no diferirá en absoluto de la imagen que nos produciría si lo tuviéramos delante. No solo podemos recordar un objeto de, mem de memoria sino producir su imagen mental mediante el poder de nuestra imaginación, sin apoyo alguno externo a nuestra mente. Podría decirse en este caso que los diferentes elementos que componen la imagen del limón podrían derivar de contactos sensoriales previos y que la mente solo se limita a reunirlos en una nueva combinación, pero esto no anula el hecho de que el origen de la imagen del limón sea puramente mental. Es necesario tener muy en cuenta que las impresiones sensoriales previas a la creación de la imagen mental son tan solo insensibles y complejos agregados de átomos y moléculas que por sí mismos son incapaces de crear imágenes mentales por el solo hecho de utilizar la memoria o la imaginación. Es preciso el contacto con lo que llamamos mente. Esa gran desconocida mente que no podemos definir y que es necesaria para la producción de tales imágenes en la memoria o la imaginación. Esto es algo esencial. Sin el contacto con la mente, las impresiones sensoriales serían como carpetas cerradas. En donde nadie podría leer los archivos que contienen. Los objetos del mundo externo son solo estímulos, estímulos que podemos agruparlos de dos clases, en dos clases. La primera, por contacto directo con estos objetos externos, y la segunda, por contacto con las impresiones almacenadas en el cerebro. Sin embargo, a medida que la mente va evolucionando, estas dos fuentes de imágenes mentales no son suficientes. A medida que vamos evolucionando, nuestra mente puede actuar al margen de dichas fuentes y crear desde dentro de sí misma nuevas imágenes mentales. Es difícil separar y clasificar las imágenes mentales que tienen su origen fuera de la mente de las que la tienen dentro de ella. Pero si nos sumergimos dentro de los más profundos repliegues de nuestra mente, advertiremos que ésta lo contiene todo potencialmente en sí misma y puede crear cualquier cosa desde dentro. La mente en su naturaleza esencial es independiente de los sentidos y de los objetos externos. Tan solo los necesita en las primeras etapas de su crecimiento, luego puede actuar por ella misma. Si observamos la evolución de ciertos órganos que aparecen en determinadas etapas para facilitar el desarrollo de ciertas facultades de la mente o del cuerpo y que cuando estas facultades ya han alcanzado su desarrollo, los órganos o son descartados o son relegados a otra función, como es el caso de la glándula pineal, llegaremos a la conclusión de que los sentidos son meros instrumentos de la mente mediante los que la mente entra en contacto con el mundo externo. Los sentidos y los órganos de los sentidos son sólo extensiones de la mente y están subordinados a ella a fin de facilitarle su evolución y crecimiento. No podemos comprender la naturaleza del universo si no comprendemos la naturaleza de la mente, porque el universo surge de la conciencia y es la misma naturaleza esencial de la mente. La todo abarcante mente, con sus ilimitadas posibilidades, no es sino una forma diferenciada de conciencia. Y la conciencia pura o realidad última es la base a partir de la cual surge toda creación mental posible. El logos solar, con una conciencia plenamente desarrollada, Puede crear todo un sistema solar. Mientras que nosotros, que somos monolas todavía no desarrolladas, podemos crear nuestro pequeño mundo mediante nuestra personalidad. La conciencia es algo parecido a la radiación total del sol, que contiene a todas las vibraciones desde más allá de las infrarrojas hasta más allá de las ultravioletas en donde los niveles supramentales corresponderían a las vibraciones a partir de las ultravioletas, que son las más sutiles, y los niveles subconscientes a partir de los infrarrojos, que son los más densos, siendo el nivel consciente el que corresponde al espectro visible. Hay una región ilimitada e inexplorada de la mente que se extiende a ambos lados del nivel consciente que nos, es, que nos es familiar. Es en estos dominios de la mente, más allá de los procesos racionales, donde están los secretos de la vida y de la conciencia. Es allí donde está la verdadera autorrealización, es allí donde uno percibe y siente que todo el universo manifestado es mente o es conciencia, porque la mente no es esencialmente distinta de la conciencia, igual que las luces coloreadas no son esencialmente distintas de la luz blanca. Bueno, pues hasta aquí hemos hecho una larga exposición de los mecanismos de percepción mental como paso previo para aclarar los vínculos que conectan a la conciencia pura con el centro de nuestro ser y con los órganos de los sentidos, que son las avanzadas de nuestra conciencia con la periferia del cuerpo físico. Todo ello todo ello para llegar a comprender la gran ilusión que nos hace ver fuera lo que realmente está dentro de nuestra mente que nos hace interpretar el mundo interno de nuestra mente como un mundo externo pero el problema el problema no ha hecho más que comenzar pues podemos preguntarnos qué hay que saber del mundo de átomos y moléculas o cualquiera que sea la base del mundo físico externo que estimula la formación de imágenes mentales mediante los órganos de los sentidos. ¿Cuál es la naturaleza de este mundo? ¿Y cuál es su origen? ¿Por qué un mundo así produce imágenes mentales en la mente de todos los individuos que viven en él? ¿Por qué hay experiencias comunes a todos, como la salida opuesta del sol? Todos estos temas habrá que tratarlos, pero habrá que tratarlos en el próximo coloquio donde vamos a intentar aclarar la relación que existe entre la realidad, la conciencia, la mente y la materia. Pero en el día de hoy solo me queda una cosa, daros las gracias por haber escuchado todo este coloquio y dar paso a unas preguntas que puede ser que sean más esclarecedoras que la exposición misma. Voy a quitar de la pantalla el compartirla. Y ahora a ver si nos vemos todos por aquí. Y presiones.